que viene buscando una sanación espiritual, física, ¿usted se consideraría un sanador a partir de los signos o de la visita de la madre? No, para... no, quien sana es Jesús. Es decir, Dios es el que sana y en la palabra de Él está muy claro, ¿no? Es un instrumento para que hombres y mujeres, niños, jóvenes, vuelvan a Dios, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos donde también hay tanta confusión, es siempre Dios el que toma la iniciativa. Y acá fue Él el que tomó la iniciativa. Es decir, yo, digamos, en ese momento, un cura de pocos años ordenado, y también Él me hizo pasar por muchas etapas, digamos, en las cuales me hizo madurar para poder llegar a este momento. Usted hablaba que en el año 99 empieza todo esto de las visitas, las manifestaciones. ¿Se dio primero a través de una vecina de Villalonga que empezó a sentirlas? Digamos, y sí, digamos, pero digamos, una persona que es muy, muy sencilla y... muy reservada. Sí, que sí. Nunca iba a conocer hecho, su identidad, digamos. No, y de hecho, digamos, no... personas que por ahí, digamos, han tratado de verla, de ella siempre fue el padre, ¿no? Porque, claro, digamos, toda esta visita particular de Bahía, de la Virgen, está muy ligada a, digamos, a la vida sacerdotal. Ella sentía que la veía, que recibió un mensaje y directamente se dirigía a usted. Exacto. Todo en intermedio suyo. Todo. ¿En la comunidad de Villalonga cómo toma esta visita, esta manifestación? Lo que pasa es que la comunidad de Villalonga, digamos, recién cuando la Virgen pide que venga el obispo, ahí fue con la presencia del obispo, ahí empezó entonces, bueno, a darse a conocer, porque vos fíjate, hay muchos años atrás no se sabía nada. Porque las cosas de Dios, viste, son así, es decir, Dios trabaja en nuestra intimidad, en forma oculta a veces, pero va haciendo todo un trabajo, sobre todo, digamos, la misma palabra de Dios nos enseña que todo aquello que acontece en nuestra vida, aún lo malo, es porque estamos haciendo un camino de fe y es el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros.